Siéntese, Pedro, siéntese. Como siempre, como todos los finales de mes. ¿Y Teresa? Teresa se ha quedado un momento en la casa de arriba. ¿Y ustedes siempre bien? Siempre bien por aquellas alturas. ¿No están ustedes lejos de la ciudad? Un poco más lejos que tú, media hora. ¿Y siempre trabajando? No hay otro remedio. La tierra quiere asistencia continua. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Sola? Como siempre. No debías vivir tan sola. Los pobres estamos siempre solos. Pero podías ir al pueblo. ¿Qué voy a hacer en el pueblo? Desde que murió Antonio ya no tengo deseos de nada. Y como murió aquí, yo no quiero dejar estas paredes. 2 meses ya que murió. ¿Estuvo usted el mes pasado? ¿No te acuerdas? Siempre que vamos al pueblo tenemos que descansar aquí un ratito. Teresa te quiere también mucho. Ahora vendrá. Pocos amigos tengo yo, Pedro. Ustedes son de los buenos. Nosotros lo que quisiéramos es no verte sola. Y en este terrazgo tan seco. No hay en estos contornos más que retamas y aliagas. Yo no tengo ilusión de nada. Solo me alegra un poco el ver a mi niño. Está siempre tan hermoso. Tan gordito, colorado. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿A qué? No sé. En los días de invierno, tan sola en esta casa. ¿Y por las noches? ¿Quién va a querer robar a una pobre como yo? ¿Quién sabe las intenciones de la mala gente, María? Sí. Mala gente hay por el mundo. Va, estoy asustándote. No hagas caso. Pero no vivas aquí. Hazlo por tu niño. ¿Por mi niño? ¿No puede estar enfermo? Por mi niño enfermo. Tan sano como está. Y si se pone enfermo, ¿cómo vas a cuidarlo aquí? Es verdad. Si se pone enfermo el niño. No, no quiera Dios. Teresa está en la casa de arriba. Se ha quedado allí un poco porque tienen al chico enfermo. ¿El chico de la Blasa y de Tomás? Los labradores de la casa de arriba. Está muy enfermito. Teresa ha entrado y me ha dicho que la esperara aquí. Es un niño pequeñito. ¿No pensaba Antonio haber labrado este sequedal? Tendrá 2 años. ¿Vosotros comprasteis este pedazo de tierra para hacer un huerto? Yo lo vi una vez. ¿Cuánto lo vi? No me acuerdo. ¿Qué dices, María? No, hablo del niño. Yo te hablaba de este pedazo de tierra. Antonio hubiera hecho de todo esto un vergel. ¿Usted no ha querido entrar en la casa? No, no. ¿Venderías tú este pedazo de tierra? ¿Y no han llamado al médico? Oye, oye, María, yo no estoy interesado, vaya, pero si tú no necesitas esta tierra... Pero debían haber llamado al médico. ¿No sabe usted lo que tiene el niño? No se lo he preguntado. ¿Qué vas a hacer tú con esta tierra? Es un erial, no vale para siembra. Yo no sabía nada. Si me hubieran llamado, pero... ¿Pero quién se va a acordar de mí?
Usted, Pedro, debiera haber entrado a verle. Yo no puedo ver sufrir a una criatura. Dice usted que estaba muy enfermito. No tardará, Teresa. Hemos de llegar al pueblo antes que sea de noche. Ya. Ya está aquí. Jesús, Jesús. Qué malito está el niño. Tiene la cara pálida. Y está frío. Muy frío. ¿Tan enfermito está? No saben lo que hacer. Todos rodean a la criatura. Yo les he dicho que... Vamos, vamos, Teresa. Cálmate. ¿No quieres que lo cuente? Habla, di lo que quieras. No. Ese nene no es como el de María. ¿Verdad, María? El niño de Blas y Tomás no es como el tuyo. El tuyo es tan bonito. Y está tan rollizo. Sí, sí. Mi niño es muy sano. Gracias a Dios. Eso les decía yo a todos en la casa de arriba. ¿Por qué no habéis tenido el mismo cuidado con este niño que tiene María con el suyo? ¿Y qué te contestaron? Nada. Están todos como locos. No me oían. ¿Y qué le dan al niño? Darle. Tiene los ojos cerraditos. No habla. Alguna vez suspira. Ya decía yo que ese chico estaba muy pálido. Yo lo he visto siempre bueno. Sí, sí, bueno. No se puede decir lo que pasará el día de mañana. ¿Tú, María, quieres mucho a tu hijo? Si lo quiero. Como mis propias entrañas. ¿Ha estado malo estos días? No. No le ha sucedido nada. Cuídale mucho. A ver, a ver. Y qué bonito está siempre. Duerme, duerme, niñito mío. Duerme, duerme. No nos vamos. Llegaremos al pueblo antes del anochecer. ¿Tú, María, quieres algo para el pueblo? No, nada. ¿Vas a bajar tú al pueblo pronto? ¿Para qué hay que bajar al pueblo? Qué coloradito está. Desde allá arriba. Está tan pajizo. ¿Cómo puede estar así? ¿Qué van a hacer? ¿Que le lleven a la ciudad? Ya no serviría de nada. Tiene los labios amorataditos. ¡Ay, Jesús, Dios mío! ¿Tienes miedo? Deja, María, no la metas en aprensiones. Si no la digo nada. Niñito mío, niñito mío, quiera Dios conservármele siempre sano. Y que lo veamos todos, María. Son ustedes buenos amigos míos. Y que lo digas. Para mí sería un gran dolor que tu niño se pusiera enfermo. ¿Enfermo mi niño? ¿Corren muchas enfermedades por ahí? No, no. Que el Señor no lo quiera. Y tan lozano como está. ¿Quieres que le dé un beso? Niño mío. Niño querido. Uy. Sería un dolor que el nene perdiera esos colores. Vamos, Teresa, no le digas esas cosas a María. No, si se lo digo por su bien. Yo lo que quiero es que este niño sea un mozo garrido. Como nosotros no tenemos chicos, tú te prendas de todos. Dámele un poco. Lo que yo quiero a los niños. ¿Quién te quiere a ti? ¿Pimpollo? ¿Verdad que todas esas enfermedades que corren por ahí no te cogerán a ti? Ay, Jesús, me angustia usted. Vaya, mujer. Deja al niño, vamos al pueblo. Lo que yo quiero a los niños. Esos colorcitos estarán siempre en la cara del niño. No, no, no. Enfermito no se pondrá él nunca. Todos. Todos están enfermos por ahí. ¿Todos están enfermos por ahí? Vaya. No hay poca mortandad de criatura en todos los caseríos de la montaña. Mortandad de criaturas y yo sin saber nada. Han muerto, que yo sepa, 10 o 12 en estos días. ¿10 o 12 niños? Dios mío, Dios mío, no, 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 este no. Líbramelo, Dios, de enfermedades. Teresa, Teresa, que se nos hace tarde. ¿No sabías nada, María? Todos esos niños han muerto en 2 días. ¡Qué horror! No me digan ustedes eso, solo de pensarlo me estremezco toda.
No, no será verdad. Dejad esa conversación. ¿Para qué tristecerte, María? Mira, mira, María, cómo está el niño. Traiga usted. Uy, está mojadita. Ustedes perdonen. Vuelvo enseguida, ¿eh? No he dicho nada del segador. Es verdad. El segador. ¿Tú crees que debo decírselo? Ya se lo dirás, sin que te lo aconseje yo. Se va a asustar mucho si se lo digo. No se lo digas. No. No se lo diré. Ya verás cómo se lo dices. ¿Crees tú que se asustará? Se asuste o no se asuste, tú acabarás por decírselo. Estas señoritas de la ciudad. ¿Qué tiene María de labradora? No había salido del pueblo. Hasta que Antonio se casó con ella, no pisó el campo. Si nos vendiera esta tierra. El ruedo de la casa es un pedazo magnífico. Buena tierra. Parece peña dura porque está sin romper. Pero todo es mantillo. ¿Crees que nos la venderá? Podíamos tenerla por un puñado de cuartos. Qué bonita finca haríamos aquí. Yo no sé por qué se empeña María en estar en esta casa. Acabará por aburrirse y marcharse al pueblo. ¿La digo lo del segador? Ya se lo dirás. Esa es una cosa tan verdad como la luz. Verdad es. Muchas personas lo han visto. ¿Y tú también? Yo también lo he visto. ¿Va vestido de negro? Cuando yo lo vi, sí. ¿Y dónde se cobija? No lo sabe nadie. En la montaña. No. No la diré nada. Díselo. A ver si se asusta y se marcha. Miren, mi niña. Miren, mi niñito hermoso. Ay, qué bonito está ahora. ¿Y cómo se ríe con esos ojos picaruelos? Buen mozo promete ser. ¿Qué manecitas tan lindas tiene? Oye, María, tú te asustarás mucho, ¿sí? ¿Asustarme? ¿De qué? ¿Quieres que se lo diga, Pedro? Vamos, mujer, ten juicio. Yo creo que debo decírselo. Me acongojan ustedes, ¿no? No entiendo lo que dicen. ¿Qué es eso que me ocultan? No, no. Si te lo digo es porque creo que debes saberlo. Hablen, hablen, por Dios. Estoy intranquila. ¿Ves, Teresa? Verás, María. Dicen que por estos contornos anda un segador. ¿Un segador? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que ese segador es un hombre del otro mundo. Yo no tengo miedo a fantasmas. ¿Qué mal puede hacerme a mí un fantasma? No digas eso. Ese segador. Dilo. Dilo todo. Ese segador se lleva a los niños. ¿Un segador que se lleva a los niños? ¿A los niños? Eso es una locura. Sí. Locura. Locura. Dicen que ese segador anda de casa en casa, llamando a las puertas, por las noches. Cuando salen a abrir, ya se ha marchado. Va vestido de negro. Le ven una vez aquí y otra a 10 leguas de donde estaba antes. Y cuando llama a las puertas, ¿qué sucede? Cuando llama a las puertas el segador, media hora después, ya están los niños enfermos. Solo llama en las casas donde hay niños. Dios mío. Qué horror. No, mi niño, no. No, no es verdad. No, no, no es verdad. Hable usted. Quiero saberlo todo, pero... Pero ha visto a alguien, a ese segador. Mi niño, niño mío querido.
no, nunca, siempre aquí, siempre con su madre. Junto a mi pecho, mi boca sufre. No quiero. Estoy ya como loca. Mi señor. No, no es verdad. No, no. Pedro, Teresa, digan ustedes que todo eso es un embuste, ¿no? No es cierto que... que es un embuste. Mi niño está sano. Estoy tranquila. Pero... han visto muchos al segador. ¿Ves? ¿Ves, Teresa? No te lo decía yo. Deje usted que hable. Le han visto muchos. Le han visto en la casa de la Fontana. La casa de la Fontana. Y en el Carrascal. En el Carrascal. Y en los Pinares. Y en los Pinares. Y en la Umbría. Y en la Umbría. Y todos los niños que había en esas casas. Y todos los niños que había en esas casas. Han muerto. Han muerto. No puede ser. Mi niño adorado. Se han puesto enfermos. Poco después que el segador ha llamado a la puerta. Poco después de haber llamado. Y cuando han abierto, ya no le han visto. Pero le han visto muchos luego, por la noche, por los caminos, con una guadaña al hombro. ¡Oh, qué horror! No, no, no temas, María, no vendrá por aquí. Mi niño dorado. ¿Oyes? Se oyen gritos y lloros. Lloran en la casa de arriba. Ha muerto sin duda el niño. Sí. Lloran. Ha muerto el niño. Señor, salva a mi niño. Virgen mía, que este niñito no ha hecho mal a nadie. ¿Cómo lloran? Teresa, vamos. Vamos, Pedro. ¿Se marchan ustedes? No hay más remedio. Quédate tranquila. Adiós, María. Adiós, María. Adiós. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, no. No sé lo que me sucede. No puedo pensar nada. Y solo se me ocurre mirar. Mirar mucho. Mirar fijamente los ojitos del niño. Ya es de noche. Dios mío, no me abandones. Dejaré al niño en la cuna. Me da pena separarle de él. Quisiera tenerle siempre cogido junto a mi pecho, apretado. Muy apretado. Es que teniéndole yo junto a mi pecho, se lo puede llevar nadie. Llevarse a mi niño. Es separarle de mí. Separarle para siempre, no. No, no. Lo que me ha dicho Teresa. Son mentiras, embustes. Thank you.
ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Mira, bonito. Es el nieto. Yo creo que no será nadie. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Virgen, Virgen mía, libra de todos los males a mi niño. No, no, que no se lo lleven de mi lado. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve. ¿Hay alguien en la puerta? ¿Hay alguien? ¿Han llamado? Me pareció haber oído un golpe. Un golpe en la puerta. No, habré oído mal. Y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de Cristo. Parece que se oyen pasos fuera. ¡Qué horror! No, no, no es nada. Rogámoste, señora, que derrames la gracia en nuestras almas a fin de que... ¡Socorro! ¡Qué angustia! ¡Qué horror! Sí, sí. Ha llamado a la puerta, ha llamado. Yo he oído los golpes. ¡Es Virgen mía! ¡Que no se lleve la bendición! ¡Que no se lo lleve! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Virgen mía! ¡Que... ¡Qué pobrecita! ¡Qué pobrecita soy!